mayo, ¿cuál es su opinión de la situación de los trabajadores en Venezuela? Mira, te voy a ser sincero, como venezolano, es pésimo. Nuestro gobernante tiene que sincerizarse como está el país. O sea, tenemos que tener un salario justo y que la economía se controle. Cuando aumentan el salario, bueno, ok, pero la economía sube y sube. Entonces, y el gobierno debería enfocarse de congelar o ayudar a la manera que esto se estabilice, porque si no, imagínate, estamos en el propio caos, comemos de bromita y no todos los alimentos que comíamos antes. Hay uno que tenía acceso por lo menos a la carne, el pollo, pero yo que no tenía el salario, no, no. Ahora, en su opinión, igualmente, ¿qué deberían hacer los sindicatos para mejorar la situación de los trabajadores? Oye, vale, trabajar por el país, vale, con nosotros los trabajadores. Hace falta un sindicato sincero, no que haga trato con el patrono, porque a veces sucede, hay unos sí, otros no. Pero la idea es que trabajen por Venezuela, que tengamos el país que queríamos todos los venezolanos, que tengamos acceso, por lo menos, a comprarte. Yo tengo tiempo que no me compro un pantalón, una camisa, zapato. El niño Jesús de mi hijo este año no lo tuvo porque no tuve las condiciones monetarias para comprárselo. Entonces eso es todo como venezolano que vuelve a ser, coño, como antes, que yo por lo menos tú ibas a un sitio y te comías una empanada y llegar a tu casa y almorzaba. Pero ahora no, si te comen las empanadas, te embromaste, tu salario se fue, pues. Entonces, bueno, eso es lo que quiero, que mejore la situación de nuestro país para todos venezolanos y todo aquel que viva en este país. ¿Tu nombre, por favor? Ángel Robain. Gracias, Ángel. Gracias. Tu opinión, dijiste al 1 de mayo, ¿cuál es la situación de los trabajadores en Venezuela? El 1 de mayo, la situación de los trabajadores en Venezuela. Préstame atención, bueno, empezar con ánimo, como estamos empezando primavera. Ese mismo. ¿Cómo ha sido la situación en 1 de mayo, quiere decir usted? Sí, en cuanto a tener empleo, salario. Oye, está fuerte. El empleo, ahorita ese sueldo mínimo que están pagando no alcanza para nada. Más bien la cosa, en vez de mejorar, se ha empeorado cada día más. ¿Qué trabajo desempeñan ustedes? Yo ahorita estoy trabajando como panadera. Ah, ¿trabajas en una panadería de Venezuela, panadería popular también? Ajá, una artesanal. Ah, ¿en qué sector? En las Torres, Antímano. Ah, en Antímano. Claro. Sí, mira, ¿y qué, en tu opinión, igualmente, qué crees tú que deberían hacer los sindicatos para mejorar la situación de los trabajadores? Oye, lo primero que deberían hacer, porque siempre yo veo que suben el sueldo, pero lo primero que deberían de hacer es congelar los precios. Nada hacen conseguir subiendo el sueldo y que el precio siga subiendo también. Quedamos en lo mismo, porque puede subir el sueldo y las cosas siguen subiendo y viene siendo al final lo mismo. Si congelarían los precios, quedaría, ahí sí estaríamos bien. Bueno, gracias. ¿Tu nombre, por favor? Prinderlis. ¿Cómo? Prinderlis, gracias. ¿Y tu nombre? Kevin, gracias. La situación actual ahorita con los trabajadores en Venezuela es más que toda la lucha por la clase obrera y la contratación colectiva. Yo ahorita, bueno, creo que por lo menos el gobierno, a pesar de todo, se ha afanado siempre en rescatar siempre los derechos del trabajador y siempre dignificando al trabajador con los aumentos y una infinidad de cosas que son los derechos que el trabajador siempre percibe, ¿ves? Pero ahorita en la situación nosotros aquí en Venezuela estamos bien, ¿ves? A pesar del sueldo, a pesar de la situación de la crisis y la guerra económica que nos tienen los Estados Unidos, para hablarlo prácticamente, pero nosotros realmente... Yo como trabajador me siento bien, de verdad. Y siempre hemos sido reivindicados, ¿eh? Por nuestro presidente y por nuestra revolución. Ahora, ¿cuál consideras tú que debe ser el papel de los sindicatos para contribuir a mejorar la situación de los trabajadores? Bueno, el sindicato mayor tiene que siempre trabajar siempre a favor del trabajador, porque hay sindicatos empresariales. Y sindicatos de maletín, realmente, como digo yo, lo que es
el derecho, la defensa del trabajador. A veces no se enfoca muy bien en los sindicatos. Hay trabajadores que a veces tienen que verlo, buscar por otras vías el derecho, la defensa de sus reivindicaciones. Y yo por lo menos digo que el sindicato tiene que ser modificado realmente, pero a favor de la clase obrera, a favor de los trabajadores. ¿Su nombre, por favor? Orlando Antonio Reyes. Gracias. Y mira, el 1 de mayo, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores en el país? Bueno, en vista de la situación actual de los trabajadores de nuestro país, es que realmente tenemos que consolidarnos y afianzarnos más hacia concretar bien y estar siempre pendiente que los sueldos que nos está dando nuestro presidente, o sea, debido a la misma guerra económica que nos tienen, bueno, estamos ahí para adelante. Mire, ¿y qué crees tú que podrían hacer los sindicatos para mejorar la situación del trabajo? La situación de los sindicatos para mejorar la situación del trabajador. Meterse más y ver las condiciones de los sueldos, porque los sueldos están altos y los especuladores si nos siguen subiendo los alimentos. Su nombre, por favor, señor. Mi nombre es José Luis Llamos, popularmente me dicen Pantera. Gracias, Pantera. En tu opinión, en vísperas del 1 de mayo, en la situación de los trabajadores en Venezuela, ¿cuál es? Mira, bueno, Venezuela ha sido uno de los pocos países que ha reivindicado muchísimo a los trabajadores. Pero en el actual momento, con el bloqueo que le tienen a Venezuela, con la hiperinflación, los sueldos en bolívares definitivamente ha afectado mucho el poder adquisitivo del venezolano. Sí, ayer hubo un aumento que en realidad es un buen aumento, pero si no lo comparan con la hiperinflación y con el bloqueo que le tienen a Venezuela, desde todo punto de vista, eso se lo lleva. Lo arropa. Además de que tenemos una invasión de dólares en la calle, entonces los comerciantes están vendiendo los productos en dólares, no están con la verdadera, ¿cómo te podría decir? O sea, no está en la realidad con la economía venezolana. O sea, lo están vendiendo prácticamente a un precio internacional, el cual está afectando muchísimo el poder adquisitivo del venezolano. ¿Qué podrían hacer los sindicatos para mejorar la situación de los trabajadores? Sería en una parte el aumento del sueldo, pero el aumento del sueldo está bien. La situación sería es controlar esa cantidad de dólares que está en la calle, que prácticamente está afectando muchísimo al poder adquisitivo del venezolano, y buscar la manera de controlar los precios. Exactamente, de que los precios se mantengan en un precio estable y no aumentan de la manera tan desproporcionada como están aumentando. Te voy a poner un ejemplo ahorita mismo. Yo la semana pasada vi el cartón de huevo, está en 6.000 bolívares. Ayer ya está en 8.300. Hoy yo lo he pasado por el mismo sitio, porque ahí donde yo más o menos hago el cálculo. Yo me supongo que ya hoy eso está en 10.000, y cuidado si no está en muchísimo más. Porque como nadie los está regulando, entonces cada quien está poniendo el precio que le conviene. Y como el comerciante, si usted no lo controla, evidentemente va a aumentar de manera desproporcionada. Hoy domingo 28 de abril. Correctamente. Okay, ¿cuál es su nombre, compañero? ¿Perdón? ¿Su nombre, por favor? Arnaldo, perdón. ¿Y la señora? Bueno, ¿qué te podría decir ya? Mira, como mujer, madre y trabajadora, la situación económica está por encima de las expectativas, que como madre te digo, es bastante difícil. Sobre todo el trabajador ahorita, él se siente como desposeído, ¿no? De que alguien te diga, mira, vamos a hacer esto, no. Se habla mucho y se hace poco. Eso sí, estamos como en una especie de mar de dos vías, dólares y bolívares. Entonces están poniendo el dólar por encima de nosotros. Señora, si usted tuviera el poder del gobierno, ¿qué haría usted? ¿Qué le recomendaría hacer el gobierno? Mira, primero hay que hacer un estudio muy exhaustivo, sobre todo en los ministerios y en las personas que están arriba. Que como trabajadora te digo, sí, me siento desprotegida, sí, bastante. No tengo esa expectativa ni ese apoyo que deberíamos tener. Pero bueno, si hay un Dios allá arriba, espero que nos ayude bastante.
Yo sé que con oraciones no hacemos nada, pero la fe y la esperanza es lo último que se pierde. Esperemos que salgamos adelante, hay que trabajar, hay que hacer más acciones y menos palabras. Hay que trabajar. ¿Qué podrían hacer los sindicatos para contribuir a mejorar esta problemática que viven los trabajadores? Hacer mesas de trabajo y llevar propuestas buenas, muy buenas. De verdad, no propuestas que queden allí, porque se oye mucho, de verdad, se está haciendo muy poco. Pero las propuestas que de verdad se cumplan, pero que sea lo real, no que te muestren algo que tú sabes que eso no es. Pero que te muestren, que la gente de verdad quiera su país, que tengan ese sentido de pertenencia, pero que trabajemos, trabajemos de verdad. Pero no esperar que el presidente haga, sino nosotros. Nosotros tenemos que poner mucho para poder salir adelante. Acuérdense que los venezolanos somos venezolanos y no debemos esperar que otros nos resuelvan los problemas. Nosotros mismos tenemos que resolver esto, porque esto es de nosotros. Y el que no sienta Venezuela no es venezolano. ¿Su nombre, por favor, señora? Kimberly Andrade. Muchas gracias. A usted. Gracias.